¿Aló? ¿Quién es? Creo que se equivocó de número. ¿Quién está ahí? ¡Ey! Tú tranquila, Casey. ¿Tienes novio? ¿Por qué quieres invitarme a salir? Entonces, ¿no tienes novio? ¿Cómo me dijiste que te llamabas? ¿Y para qué quieres saber mi nombre? Pues solo quiero saber a quién estoy vigilando. ¿Qué? ¿Es acaso una broma? Más bien juego. Entonces, ¿qué dices? ¿Jugamos, güerita? ¡Oh, no! ¡Ya llegamos! Chicos, ¿listos para un fin de semana con los abuelos? ¡Mamá! ¡No me asustes! No me siento bien. ¡Zack! ¡No te duermas! ¡Ya llegamos! ¡Sí! ¡Qué bueno que llegamos, mamá! Por cierto, ¿por qué tenemos que verlos? ¡Ni siquiera los conocemos! Tengo que ocuparme de unos asuntos en el trabajo. Los vendré a recoger pronto. Bueno, pues no se queden ahí. La abuela y el abuelo los están esperando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya viste lo que está pasando? Mamá, ¿qué crees que pasó aquí? Supongo que se trata de algún crimen. ¿Y bien? ¿Ya saben qué fue lo que pasó? ¡Ey! ¡No pueden pasar hasta acá! ¡La prensa no pasa! ¡Aleja esa cámara de mí! Estamos reportando la desaparición de una estudiante llamada Casey. La policía está desorganizada. ¡Hola! ¡Ey! ¡Estás arruinando mi reportaje! ¿Oyeron eso? ¡Una chica desapareció! ¡Mamá, quiero irme a casa! No importa, estoy segura de que todo va a estar bien. Mamá, ¿y si hay algún loco suelto en el pueblo y algo nos pasa? No les va a pasar nada. Esa chica se escapó para faltar a la escuela. ¡Alto ahí! ¿Tú también quieres escaparte? ¡No! ¡Simplemente no me quiero quedar en este lugar macabro! Vamos, ya estamos aquí. La abuela y el abuelo los están esperando. ¡Todavía estamos a tiempo de regresar! ¡Uy! Me están llamando del trabajo. Bueno, tengo que irme. ¿Aló? ¡Rayos! ¡Nos deja aquí con quién sabe quién! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo les va, mis queridos nietecitos? ¡Ay, no! Sí, luego le dije, oh, por Dios, ¿cómo puede ser que esté pasando? ¡Silencio la clase! ¿Pero para qué nos grita? ¿En dónde está Casey? Le he estado llamando. Casey, ¿en dónde estás? ¡Chris! ¡La clase ya empezó! ¡Siéntate! Lo siento, Miss Ariel. Casey, ¿dónde estás, Casey? ¡Casey! Casey, ¿te encuentras bien? ¿Qué tipo de películas de terror te gustan? ¿Quién es? ¿Dónde está Casey? Primero responde, ¿qué tipo de películas de terror te gustan? ¡Miss Ariel! ¡Por favor, permítame! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Dónde están todos? ¡No me toques! ¿Dónde está Casey? ¡No me hagas daño! Hasta que por fin vienen a visitarnos, mis nietecitos. Hace años que no los veía. ¡Han crecido mucho! Coman, por favor, les hice un poco de pasta. ¿Qué diablos es eso? Abuela, te lo agradezco, pero no tengo hambre. ¡Come! No, es tan solo ketchup.
Y bien, nietos, cuéntenos algo. ¿Les gusta el terror? Supongo. A nosotros nos encanta. Cariño, esto es para ti. ¡Vaya! ¡Es un corazoncito! ¡Eres un hombre tan romántico! Creo que son espeluznantes. Bueno, nos vemos al rato. ¡Esperen! Estábamos a punto de comer unos ojitos. ¿Cómo que ojitos? ¡De niñitos! Yo pensaba que a todos los niños les encantaban. Bueno, en ese caso... Pero si estos son de gomita, estos niños están muy paranoicos. Son gomitas. Bueno... Ya verán que les va a encantar quedarse con nosotros. ¡Ay, saca para eso! ¡Ay, qué cobarde! ¡Ya basta! La abuela y el abuelo me dan mucho miedo. Parece que están locos. No lo creo. Las gomitas de ojo estaban muy buenas. Se comportan como psicópatas. No quiero quedarme con ellos. ¡No! ¿Quién te llama? ¡Ay, es tu crush! ¡Ay, te extraña mucho, mamá! ¡Cállate! ¿Por qué me estará llamando? Estábamos enojados. ¿Hola, Dylan? ¡Hola, Dylan! ¡No soy Dylan! ¿Qué? No te escuché bien. ¡No soy Dylan! ¿Qué le pasa? ¿Por qué te grita? Está fingiendo que no es Dylan. ¿Qué haces? ¿Quieres asustarme? ¿Por qué no preguntas cuál es mi película de horror favorita? ¡No, Kitty! ¡No le contestes! ¡Es igual que en la película que acabamos de ver! Y decías que yo era la cobarde. ¿Qué? ¿A las escaleras? ¡Sí, ya voy! ¡No! ¡No vas a ir a ninguna parte! ¡Kitty, no te vayas! Dylan, ya deja de jugar. ¿Qué le pasa a tu voz? ¡Kitty! ¡Ay, ay! ¡No te creo nada! ¡Ay, espera! ¡Regresa al cuarto! Dylan, ¿has visto muchas películas de terror? ¡Kitty, rayos! ¡Ay, ay! ¡Kitty! ¿Dónde estás? ¡Como debía! ¡Nuestro pobre hámster! ¿Para qué lo trajimos de viaje? ¡Todo esto es tu culpa! ¡Tú no le diste de comer! ¡Idiota! ¡No te da vergüenza! ¡Tú fuiste quien se olvidó de él! Ok, ya compórtate. ¿Y para qué te llamó ese Dylan? ¿Quería acaso llevarte al cine en última fila? ¡Ay, ya cállate! Solamente estaba aburrido y me hizo una broma. ¡Ay, yo te había dicho que ese chico era un fanfarrón! ¡No es digno de ti! ¡Silencio! Yo sé bien quién es digno de mí y quién no. ¡Ah, que no se te vaya a ocurrir hacerte su novia! ¡Ya verás cómo luego me lo agradecerás! ¡Hermana! ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el bosque? ¡Rayos! ¡Tengo miedo! ¿Casey? ¿Acaso es ella? ¿Hola? ¿Recuerdas cuál es tu película de terror favorita? ¿Qué demonios quieres de mí? ¡Si no respondes todas mis preguntas, no encontrarás a Casey! ¡Está bien, está bien! Mi película favorita es... ¡Pesadillas en Crazy Casa! ¿La conoces? Creo que sí. Camina todo derecho y verás a Casey. ¿Dónde está Casey? ¿Qué has hecho con ella? ¿Quién era el villano principal de esta película? ¡Era el cantante Dylan! La respuesta es incorrecta. ¡Alto! ¡No te acerques a mí! ¡Sé que fue usted, Miss Ariel! ¡Estaba en el salón conmigo!
¡Se lo diré a todo el mundo y la despedirán! ¡No! Bien, eso estuvo cerca. Tengo que pedir ayuda. Perfecto. ¡Ábranme, ábranme! ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudarte? Déjame entrar, te lo suplico. Pero primero dime qué está pasando. Un hombre con un cuchillo me persigue. Por favor, ayúdame. ¿Tú quién eres? ¿Qué está pasando? Vamos, escóndanme, por favor. Dijo que lo perseguía un hombre con un cuchillo. ¿Qué? ¿Un hombre con cuchillo? ¡Eras tú el que me perseguías! ¡Eras tú! ¡Cálmate! Solamente es mi hermano, él no mataría ni a una mosca. ¿Quieres papitas? ¿Seguro que te encuentras bien? ¿Por qué te perseguían? Estoy bien. Denme chance de recuperar el aliento. ¡No! ¡No! ¡No contesten! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No, abuela! ¡No contestes! ¿A qué viene tanto alboroto, eh? ¿Aló? ¡No! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Abuelita? ¡Abuelita! ¡La han atrapado! ¡Chicos! ¡Tenemos que descubrir quién está haciendo las llamadas! ¡Juguemos al juego con él! Si le contesto, resolveré el caso ahora mismo. No le voy a decir a nadie que me llamó. Ay, no, 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 no. Ay, bueno. Sí, hola. ¿Por qué me trajiste a este cuarto? ¿Qué quieres de mí? ¡Ah! Estoy en el armario. ¡No! ¡No! ¿Pero cómo es que estás ahí dentro? Ábrelo y compruébalo. ¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que averiguar quién es! ¡Ándale, averígualo! ¡Pero qué pesadilla! ¡Tengo miedo! ¿Qué? ¡Mentiroso! ¡No estabas ahí! Yo nunca dije que estuviera en tu armario. ¡Aléjate de mí! ¡Ay! ¡Ay, espera! ¡No me hagas daño! Guarda tu bastoncito. No te servirá de nada. ¡No es un bastón! ¡Es un sable láser! ¿Te gustan las películas de terror? ¡No! ¡Ya déjame en paz! Esa respuesta es incorrecta. Ya estoy en la escuela, tal como me dijiste. ¿Dónde está Casey? Está aquí. ¡Casey! ¿Te encuentras bien? ¡Casey, hasta que por fin te encontré! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Zack! Creo que nos quedamos dormidos. ¡Oh, mi laptop! ¡No hay que llamarle a mi mamá! ¡Ya no aguanto esto! ¡Sí, yo tampoco! ¡Ella no sabe lo que está pasando aquí! ¡Quiero irme a casa! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Hay algo que tenemos que decirte urgentemente! ¡Hay un maniático en este lugar! ¡Y además el abuelo y la abuela están actuando muy extraño! ¿Qué? ¿Cómo que están actuando raro? ¡Mija! ¡Compruébalo tú misma!
¡Mira! ¡Fíjate! ¿Te parece que eso es normal? ¿No te parece raro? Mamá, no queremos quedarnos aquí. Mamita, ¿pero qué te pasa? Kitty, Zack, escúchenme. Escúchenme con mucha atención. ¡Esos no son sus abuelos! ¿Qué? Han estado con las personas equivocadas todo este tiempo. ¡Espérenme! ¡Ya voy por ustedes! ¡Manténganse a salvo! ¡Mamá, por favor, date prisa! ¡Ay, son unos completos psicópatas! ¡Los quiero! ¡Oh, por Dios! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! Por ahora tenemos que escondernos hasta que llegue mamá, ¿oíste? Solamente nos queda esperar. ¡Ay, Zack! ¿Dónde se ha metido Chris? El tipo que ayudamos a esconderse en la casa. Yo tengo su número. Fuera de rango. ¿Crees que le haya pasado algo? Dijo algo sobre ir a la escuela. ¡Vamos a buscarlo! ¡Alto ahí! ¿A dónde pensaban ir? ¡Abuelito! ¿Qué haces ahí? Bien, ¿cómo me veo? Christy me dejó usar sus uñas postizas. ¡Kitty, escuchaste eso! ¡Trae uñas de abuela! ¡Ay, pero qué cringe! ¿Y a dónde creen que van? ¡Todavía nos quedan muchos juegos! ¡Zack, tengo miedo! ¡Yo también! ¡Son estiramientos! ¡Oh! Creo que no me di cuenta de que salí en camisón. ¡Ay, Zack! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Ustedes no irán a ninguna parte! ¡Cuánto tiempo sin verte, mi vida! ¡Por fin nos visitas! ¿Cuándo nos vas a traer a nuestros nietecitos? ¡No los hemos visto! Aunque en realidad no queremos. O sea, que si estaban en casa, ¿entonces dónde están mis hijos? ¡Los han secuestrado! ¡Lo siento, no tengo tiempo para esto! ¡Ah! ¿Dónde están mis hijos? ¡Mis hijos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió? Ha ocurrido algo terrible. Encerraron a dos niños ahí. ¡Oh, no! ¡Déjame pasar! ¡Mis hijos están ahí dentro! ¡Alto ahí! ¡Nosotros nos encargaremos! ¡Listo, Harry, a trabajar! ¡Sí, vamos! Esta noche, dos jóvenes y sus abuelos... ¡Tienen a mis hijos! ¡Y hay que salvarlos! ¡Deja de decir tonterías! ¡Ya voy a entrar! ¡Espere! ¡No podemos dejarla entrar! ¡Zack! ¡Tengo miedo! ¡Nos han abandonado aquí! ¡Ay! ¿Qué pasó con los abuelos? ¡Ojalá mamá estuviera aquí! ¡Estoy cansada! ¡Solo quiero irme a casa! ¡Ay, vamos, Kitty! ¡Tranquila! La abuela y el abuelo nos dejaron, pero yo no pienso dejarte a ti. Gracias por todo tu apoyo, Zack. Creo que ya me siento mejor. Y gracias a ti por abrazarme. Pero yo no te estoy abrazando a ti. Estábamos a punto de tirar la puerta abajo. ¡Niños! ¡Mamá! De tener frío, ok, voy al coche por unas cobijas. ¿Están bien? ¿Pasó algo? ¿Esta gente les hizo daño? ¡Toma! Están en shock. Tomen, tomen, tranquilícense, no se preocupen, tranquilos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Alguien podría decirnos por qué hay tanta chusma en nuestra casa? ¡Ustedes son los que nos tienen que dar explicaciones! ¿Por qué está saliendo humo de su casa?
¿Qué hay que explicar? ¡Hicimos sopa! ¿Qué? Tenemos que airear un poquito. ¡Ustedes me robaron a mis hijos! ¿Qué dice? ¿A quién nos robamos? Ellos son nuestros nietos, Peter y Lucy. ¡No se atreva a tocarme! ¡Son unos dementes! ¡Ellos no son Peter y Lucy! ¡De hecho son mis hijos, Zack y Kitty! ¿Por qué los secuestraron? ¿Se te zafó un tornillo o algo? ¡Ellos solitos vinieron a nosotros! ¡Sí! Mamá, fuiste tú quien nos trajo aquí. ¡Qué horror! ¿Quieren decir que los traje a la casa equivocada? ¡Qué pesadilla! ¡Ya díganos! ¿Ustedes quisieron asustarnos? Pues sí, el otro día compré un disfraz de Scream en la tienda de disfraces. Quería hacerle una broma a la abuela, pero entonces aparecieron ustedes. ¡Ay, el cuchillo! Tan solo es uno de plástico. ¡Santo cielo! ¿Y la llamada fue de ustedes? Bueno, a mí se me da muy bien imitar la voz de Nate. Son muy raros, hasta hacen que se me erice la piel. ¡Ey! ¿Somos fans de las películas de terror? ¡Eso no es un crimen! Vamos, niños, dejen que la policía se ocupe de ellos. Tenemos que hablar. ¡Caray! ¡Mira por todo lo que pasamos porque tú te equivocaste de casa! Pero, niños, no es para tanto. ¡Qué buen fin de semana! ¡Muchas gracias, mamá! ¿Dylan? No, ¿es otra broma o algo? ¿Aló? ¿Dylan? ¡Dile que yo digo que es un idiota! ¿Dónde está Casey? Ese tipo solo está jugando conmigo. Bueno, ya no le voy a contestar. Bueno, ya estoy acabado. O a lo mejor no es más que solo una broma. Me voy a mi casa. No tan rápido, chico guapo. ¡No! ¡Ay, qué alivio saber que todo esto se acabó! ¡Mamá! ¡Estaban comiendo gomitas de ojos! ¿Puedes creerlo? Parece que tendrán una buena historia que contar. ¡Mamá, no tiene gracia! ¡Pasamos el fin de semana en la casa de quién sabe quién! ¿Y qué tal si ellos hubieran sido criminales, eh? Otra vez lo siento. Es que estaba muy estresada por mi trabajo. Los llevaré a Crazy Casalandia. ¡Hurra! ¡Las montañas rosas! Está bien, mamá. Estás perdonada. Y por cierto, ¿qué le habrá pasado a ese Chris? No estoy seguro. Espero que se encuentre bien. Arreglemos esto tranquilamente. Lo único que yo quiero es encontrar a Casey. Ay, ¿qué tal si yo no te toco y tú no me tocas? ¿Un trato? Al parecer no. No, el cuchillo no. Vale, lo voy a hacer a tu manera. ¡Toma esto! ¡Toma! ¿Qué? ¿Eres una mujer? ¿Me reconoces? Casey, ¿pero qué estás haciendo? ¡Estás completamente bueno, loca! Solamente quería hacerte una broma. Casey, no es nada gracioso. ¡Todos te están buscando! ¿Estabas preocupado? Eso fue porque me plantaste en nuestra cita. ¡Te lo mereces! O sea que me estabas poniendo nervioso y asustándome. ¿Todo por una estúpida cita? ¿Tienes idea de lo que he pasado? ¡Casi pierdo la cabeza! Pues ya sabes lo que yo sentí. Te esperé como una idiota en ese café. ¡Toda la noche para mí también fue horrible! Ah, pero Casey... Yo me quedé dormido, ¿sí? Vamos, perdóname. A ver, espera. Entonces, ¿quién me llamó? ¿De quién era esa voz? Eso yo no lo sé. ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Te asustaste? Bueno, sinceramente, sí. Oye, ¿y el disfraz? ¿De dónde lo sacaste? Lo compré en una tienda de disfraces. Acaban de traer un montón de disfraces de la película de Scream. Y pensé que te gustaría. Sí. Fue bastante divertido. ¿Y el cuchillo? Pues venía con el kit. ¡Este plástico, mira! Ya veo.
Bueno, entonces ya deja de asustarme con eso. Sí, ya aprendiste la lección. Aunque hay algo que todavía no entiendo, Chris. ¿Quién me habrá llamado esa noche y me gastó esa bruma? Estaba en mi ventana y me dio mucho miedo. Bueno, está bien. Ya que huyes noche de confesiones... ¡Yo lo hice! ¿Qué? ¿Cómo pudiste, Chris? Me quedé dormido para la cita, así que me disculpé de forma original. Pero, pues, a ti no te gustó y saliste corriendo. No hay que volver a reírnos del otro. ¿Tenemos un trato? ¿Mm? Está bien. No quiero perderte otra vez. Nos hemos dado cuenta de que a todos ustedes les encantó nuestro nuevo formato de vlogs, así que hoy hemos decidido probar con algo que están haciendo en todas partes. Así que hay que adivinar qué hay dentro de la caja y por si alguien no conoce las reglas, nosotros... Nosotros no sabemos qué hay en la caja y en cambio ustedes sí lo sabrán y también un par de nuestros compañeros. Y solamente tendremos nuestras bonitas manos, para adivinar lo que hay adentro y escriban por favor si les gusta, dejen su comentario y comencemos con la magia. Veamos qué hay dentro. Ya me están sudando las manos, no sé qué hay adentro y lo tengo que comprobar ahora. Ay, 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 ay. Ok. Ay. Esperen, no hagan ruido. Silencio. ¿Qué es eso? ¿Alguien me echará una mano? ¡Tengo miedo! Es que me está dando miedo. ¿Qué? No, es un poco pequeño. No, un plato de algo. Espera. ¿Qué es eso? ¿Es algo vivo? ¡Parecen gusanos! Impresionante. Ok, ¡demonios! ¡Ay, están vivos! ¿Son gusanos? ¿Son gusanos? ¿Son lombrices? Zoófobos, tal vez. ¿Son? ¿Qué son? Y son muy pequeños. ¿Qué? Sí. ¿Es en serio o es una broma? Zoófobos. ¿Lo dicen en serio? ¿Por qué no tomas uno? Y luego te lo comes. Son dos solos. Agárralo. Tengo miedo. Chicos, no tiene gracia. Me están mordiendo el dedo. Me están mordiscando el dedo. Puedo sentir la vibración cuando se mueven. Es un corazón, sácalo. ¡Rayos! Pues está vivo. Es una especie de gusano. ¡Se están escapando! Cuando sienten mi dedo, se mueven aún más. Ok, ¿qué son los zoófobos? No sé ni lo que es. ¿Es un gusano? Mira esto. Mira, está muy bonito. ¡Ay, qué horror! ¡Pero qué asco! Mire, no hace nada. He cambiado de opinión, no quiero. Creía que... la mano, ¿no? Yo creía que ustedes nos querían. Bueno, sí. Ya lo hice, eso es, así que ya fue mi turno. ¿Tú? Soy el siguiente. Muy bien, date la vuelta. Ay, Dios mío, ¿lo puedo ver? Puedo verlo. ¡Ay, ya no quiero! ¡No quiero! ¡Ay, necesito aire! Sí puedo. A ver, ¡venga, vamos! Oye, ¿estás listo? ¿Da miedo? Es el platito. ¿Un plato? Sí. Esto es... ¡Cerebro! Es puré. ¿En verdad? ¿O es avena? ¡Vamos! Está caliente. ¡Sofobus! Bueno, es como papilla.
¿Dijiste avena? ¿Y cuándo la cosecharon? ¿En qué región? Esto es avena. Oh, eso no es interesante. Ah, Y además había sófobos. Ahí está el gusano. Muy bien hecho. Sí, bueno, eso no fue interesante. Yo quería un sófobus. ¡Qué horror! ¡Vamos bien por bueno, Nate! Eso está mejor. Ok, me estoy poniendo muy nerviosa, aunque todavía no he hecho nada. Bueno, si hay alguna cosa viva aquí adentro, creo que se va a ahogar con mi sudor. ¡Christy! 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 ¿Qué sientes? Más cerca en el centro. ¿Qué es? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Ya voy a ver. Mal, está bien mal. Vamos, es un plato muy pequeño. Ay, creo que me están temblando las manos. A ver. Bueno, cuéntanos. Es algo como muy suave. Es algo muy... Hay muchas. Son como unas salchichas. Eso creo, algo parecido. son, creo que son... Pelotas, sí, pero muy suaves. Son como pelotas antiestrés, ¿no? ¿Y si es...? ¿No es una pelota antiestrés? Es algo comestible, como gomitas. Sí, sí, una especie de gomita redonda. ¿De qué tipo? No lo sé, algo bueno, comestible, gomitas. Sí, ¿qué más? ¡Ah, son los ojos! ¡Sí! ¡Sí! Hasta ahora hemos tenido avena, gomitas, gusanos... Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias de nada! Muy bien. Por la reacción de todos creo que hay algo vivo ahí dentro, pero podrían estar engañándome. No, nunca. ¿Es algo que se no, mueve? ¡Cuidado! ¿Esto es agua? ¡Kitty! ¡Kitty! ¡Cuidado con el movimiento! ¡Esto es slime! ¡Podría ser un pez! ¡Ten cuidado! ¡Sí, ¿qué? ¡Slime! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oigan, y es verde! ¿Slime? Yo todavía tengo un par de preguntas, pero las expresaré fuera de la pantalla. ¡Tengo miedo! ¡Eva! ¡Eva, vamos! ¡Ay, qué nervios! Vamos. ¿Dónde? Por ahí. Derecho. Derecho. ¡Vamos, tú eres muy fuerte! ¡Puedes hacer cualquier cosa! ¡Oh, caliente! ¿A dónde? Al centro. Se está arrastrando. No pasa nada. ¡No! Los gusanos fueron la peor parte, así que no tienen nada de qué preocuparse. Ahí hay serpientes y arañas. Ahí abajo, tócalo. Cuidado, primero usa un dedo. ¡Uy! Tengo miedo. A ver si deja marca. Se acercó y miró, ¿no? Que no te coman el dedo, ¿ok? ¿Qué demonios es esto? ¡Cuidado! ¡No fui yo! ¡Yo no tengo la culpa! Ok, bueno, parece que no se mueve. ¿Es caliente? ¿Caliente o frío? ¿Hay algún plato ahí adentro? ¡No parece estar vivo! A ver, Eva, vamos a... Muy cerca. ¡Ese es Dylan! Bueno, es como la trompa de un cerdo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Así se hace! Eso no es todo, hay más. ¿No es una trompa o es una trámpula? Una oreja de elfo y esta es otra. Y hay una tercera. ¿Y ya? ¡Buen trabajo! Buena suerte con la edición, me tengo que ir. Sí. Si hay una serpiente ahí dentro, voy a salir corriendo. Vamos, ahora inténtalo. Tranqui. ¡Mi despacio! ¡No, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Ve despacio! ¡Esperen! ¡No! Parece que algo la mordió. ¡Es algún tipo de lengua! ¡No lo sé! ¿Qué es? ¡No quiero hacerlo! ¿Qué puede haber ahí? Bueno, no lo sé, quizás. Déjenme pensarlo. Vamos a pensarlo. Bueno, ya sabes. Bueno, no te rías.
¡Ay, ay! ¡No quiero tocar eso! ¿Qué no. pasa? No, es solo un globo. No, es una especie de máscara. No, ¿qué es? Es una cabeza. Oh, ¿qué tienes en la mano? ¿La máscara? Vamos. Mira, mira ahora la pruébalo. Mano y lámela. ¿Nutella? ¿Es Nutella? ¿Nutella? ¿Qué tiene de malo? Merienda, merienda, espera, merienda. A ver, toma un poco y lámela. Tienes que comerla. Ahora no. Hay un poco de Nutella extra por ahí. La Vamos, tienes que merendar. Ahora pruébalo. Es como un aperitivo. ¿Merienda? ¿Un aperitivo? Yo diría algo amargo. Uy. Venga, venga. Uy. No lo sé. Es como un perro que está con la lengua de fuera. ¿Qué es? Es tan pegajoso. Es como... No sé. No sé lo que es. Vamos, tenías la respuesta correcta. Tenías la respuesta correcta. ¡Se está moviendo! No lo sé. Pues ellos o ellos. A ver, utiliza la otra mano. No quiero. A ver, usa la otra mano. Vamos, con cuidado. Vamos, mete las manos, las dos manos. Me están temblando. Ponlas justo ahí. ¡Vamos! Es la cabeza de alguien. ¿No? ¿De quién? ¿De quién? ¿Es de un actor? ¡Oh! ¿Es de Harry? ¡Tada! Bueno, ahora me lo puedo comer. Ay, oye, ¿puedo probarlo yo también? Claro que puedes. ¡Melanie! Aquí está la caja. Dios, ¿qué es? Muy bien, describe lo que sientes. Son gomitas. Oh, ¿en serio? Son gusanos. ¿En serio? ¡Ah! ¡Wow! Creo que es la ronda más rápida. ¡Wow! Yo también quiero uno. Quítate del medio. Está vivo. ¡Ah! Todavía tengo preguntas, pero ¡vamos con Tyler! Ay, ahora desaparecerán todas las Suerte. Preguntas. Bueno, eso espero. Ay, lo siento. Ah. Todos cuando ponemos las manos ahí empezamos a temblar. ¡Tyler está temblando! ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Está vivo? ¿Vivo? ¿Estás ¿Es vivo? ¡Un hámster! ¡No lo asfixies! ¡Cuidado, pero no lo asfixies! ¡Cuidado! ¿Para qué aplaudo? ¿De verdad es un hámster? ¿Un hámster? ¿Es un hámster? ¡No, sí. es una tarántula! ¡Bien hecho! ¡Sí! Con cuidado. ¡Es tan dulce! Eso fue todo. Amigos, ese fue nuestro reto. Espero que les haya gustado. No lo dejen caer. Al canal. ¡Súper! Ok, suscríbanse a nuestro canal, déjenos su like, dejen sus comentarios y ahora en un momento nuestros fabulosos bloopers. Déjame entrar, te lo suplico. Primero dime qué está. Un hombre todo así me está persiguiendo. Perdón. Me estaba cayendo. No, tú, caray. ¡Ok, ya basta! ¡Acción! ¡Acción! No. ¿Para qué? ¡Ay! Olvidé que debía decir. A mí también. ¡Mamá! 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 Uh-huh. ¡Unos locos! ¡Mamá! ¡Es gracioso! ¡Cállate! ¡Es una alegría! ¡Sí! ¡Qué chido es estar solo! ¡No tengo que ir a la escuela! ¡No tengo que obedecer a mis papás! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Achú! ¡Uf! ¡Qué buen estornudo! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Hola, hijo! ¿Cómo es que entraron? Tenemos una sorpresa para ti. ¿Qué otra sorpresa? ¡Va
vas a ir a la escuela. ¡Juegos de calamares! ¡Yay! ¿Qué otra escuela? Yo no... ¿Y esto para qué? Listo, agárralo. ¡No! ¡Te gustará! Uf, al fin nos deshicimos de él. Espero que esa escuela le enseñe modales a nuestro hijo. Por supuesto que lo harán. No por nada incluyeron máscaras en los disfraces. ¡El mío vuela más rápido! ¡El mío vuela más lejos! No, el mío. ¡Auch! ¡Oigan ya! Emma, no seas amargada. Juega con nosotros. ¡Sí! ¡Ven a jugar! Estoy tratando de estudiar. ¡Guau! ¿Y quién eres tú? Hola a todos. Mi nombre es Chris y mis padres me enviaron a esta escuela. Hola, soy María. Y yo soy Chloe. ¡Guau! ¡Estás tan musculoso! Sí, sí. Háganse para allá. ¡Ash, no! ¡Otro macho! ¿Qué es lo que dijiste? ¡Que eres patético! ¿Te molesta que las chicas sean atentas contigo? ¡Ah! Seguramente tus papás no te querían de chiquito. ¡Órale! ¡Qué agresiva! Ahora déjame en paz. Necesito estudiar. ¡Ash! ¿Qué fue eso? No sé, pero ve cómo la mira. ¡Psst! ¡Emma! ¿Qué quieres? Mira cómo te mira el chico nuevo. Solo que sé discreta. Ajá. ¿Quieres continuar la conversación, Emma? ¿Así te llamas? Yo no me llevo con gente como tú. Ah, sí. Entonces, si me diriges la palabra de nuevo, me vas a terminar debiendo una cita. ¿Una cita? Créeme, yo no hablo con deportistas narcisistas. El juego comenzó. Emma, ¿qué estás haciendo? ¿No piensas en salir con él? No. Ustedes mismas escucharon que dije. Solo atrévete. Él nos gustó primero. Así que, Chris es nuestro. Sí, Chris es nuestro. Atención a todos. Al comedor ahora. ¡Hurra! ¡A devorar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Yo primero! ¡Hola, niños! ¡Maldición, ella otra vez! ¿Y ella quién es? Para llegar al comedor hay que pasar primero por ella. ¡Luz verde! ¿Y siempre es así? ¡Casi! Una vez se quedó sin pila. Todos pudimos pasar a comer. ¡Luz roja! ¡No te muevas! ¡Te quedarás sin comida! ¡Luz verde! Esto será divertido. ¡Luz roja! ¡Wow! ¿Qué haces? ¡Mejor no! ¡Mejor sí! Tony, te regresas a clase. ¡Maldita sea! ¿El nuevo se la rifó? ¡Loser! Todos los demás pueden ir al comedor. ¡Guau! ¡Wow, ¡comida! ¡Qué delicioso! ¡Qué sabroso! Pareciera que no han comido en una semana. Casi 5 días. Yo no me acuerdo. ¡Oh! ¡Esperen! ¿No se olvidaron de la novatada? ¡Sí, es cierto! ¡Sí, cierto! ¡Tenemos un novato! ¿Y qué es lo que planean hacer? ¡Sándwich! No tengas miedo. Todo el mundo pasa por esto. Pon tu cara aquí. ¿Ketchup? ¿Lechuga? ¿Queso? ¿Carne? ¡Y el pan de arriba! ¡Eres un sándwich! ¡Hiciste el mejor sándwich! ¡Ahí está! ¡Caíste! O sea, ¿cómo? Me diriges la palabra. Ahí tenemos una cita. ¡No! ¡No cuenta! ¡Sí cuenta! ¿O eres una mentirosa? ¡Soy la persona más honesta de esta escuela! Entonces tienes que cumplir las promesas que haces o todos sabrán que tú mientes. ¡Ok! ¡Ay, me llené! ¡Yo también! ¡No se duerman! ¡Vamos a clase! Por cierto, ¿qué clases dan aquí? ¡Oh, ya verás! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! Sí, sí, eso es toda la verdad. Es que... Yo acepto.
Pasen más rápido. Vamos, en esta escuela nadie los estará esperando. Entonces, uno por uno vayan pasando conmigo. María, ve primero. ¿Por qué? Sí, Mary, sí, María, ve, ve. María, excelente. Pasa frente al pizarrón. Tengo miedo. Procederé a dibujar una figura en tu espalda y tu tarea va a ser dibujar exactamente lo mismo en la pizarra. Comenzamos. ¡Maldita sea! ¡No tengo idea! A ver cómo era. Una raya, otra así, y luego así. Es incorrecto. ¡Valió queso! ¡Otra vez harina! El siguiente, Emma. ¡Qué fácil! Muy bien, Chris. Seguro me va a dibujar una tontería. Párate aquí. ¡Oiga, mire! ¡Un pájaro! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Está listo! ¿Ah? ¿Ah? Es correcto. Muy bien hecho. ¡Eso no es justo! ¡Hiciste trampa! ¡Donnie! ¿Ok? ¡Ajá! Voy a hacerle una broma. ¡Miren! ¡Ahí hay! ¡Hay un dinosaurio en la ventana! ¿Qué? ¿Un dinosaurio? ¿Dónde? No hay ningún dinosaurio. ¡Esto será divertido! Pero qué broma tan estúpida, Chris. Si vuelves a hacer otra igual, te irás a los baños. ¡No, a los baños no, por favor! Ok, está listo. Revíselo. ¿Mm? Es incorrecto. ¡No inventes! ¡Esto está imposible! Las reglas son las mismas para todos. ¿Acaso fuiste tú? No. ¿Cómo crees? No. Lección terminada. ¡Oye! ¡Pero faltó Chloe! ¿Por qué me delatas? Para la otra. De todos modos, mi plumón ya no sirve. Oh, ¿sí viniste? Sí, tienes una hora, no más. Está bien, esto es para ti. ¿Un ramo? ¿Una cita en la cafetería de la escuela? ¿Cuántas chicas se han enamorado con esto? Para que sepas, yo no soy una de ellas. Lo sé, eres la única. ¡Oh, ya va a empezar! ¿Qué vas a pedir? ¿Quieres papas a la francesa? ¿Papas? Yo no como comida chatarra. ¿Entonces quieres una ensalada? ¡Mesero! Vale, espero no intoxicarme. ¡Guácala! ¡Sabe del nabo! Hay que traer algo de tomar, mesero. Oh, aquí tienen sus cócteles. También sabe horrible. Puedes tomarte el mío, está rico. Bueno. Sí, este es mejor. Bueno, hay que comernos las papas fritas. Toma. Ay, te ensuciaste un poco allí. ¿Dónde? Lo caché. ¡Wow, gracias! ¿Y cómo voy a andar así? Tengo una idea. Pues ahí lo tienes, ya no tienes que andar con la camiseta sucia. Te queda muy bien. Y muchas gracias, eres muy lindo. Al principio siempre todos piensan que soy un deportista tonto y egocéntrico. No, tú no eres así. En serio, eres súper buena onda. ¿Entonces quieres que tengamos una segunda cita? Tal vez.
¿Y uno? ¿Y dos? Oh, chicas, también están aquí. Sí. ¿Dónde estabas ayer? ¿Yo? No me digas que saliste con Chris. No, ¿qué te pasa? Es un egoísta y un bully. Y de hecho, no es mi tipo. Tienes razón. Tu tipo son nerds inteligentes. Y Chris es para nosotras. Sí. Bueno, voy a entrenar. El boxeo definitivamente no es lo suyo. Sí, mejor ponte a hacer manualidades. Hola a todos. Hola, Chris. Oh, hola, Chris. ¿Emma? ¿Estás practicando golpes? Si quieres, te ayudo. No es necesario. Mira, entonces, con la derecha pegas así. Y con la izquierda pegas así. Gracias, pero no era necesario. Bueno, yo voy con los chicos mientras sigas entrenando y... Por cierto, muchas gracias por la cita de ayer. ¡Con que sí! ¿Nos puedes explicar qué fue eso? O sea, que sí tuvieron una cita. Chicas, lo que pasa es que perdí una apuesta y... Nos dijiste que jamás saldrías con alguien como él. Y todavía nos mientes, traidora. Pero chicas... Ya no eres nuestra amiga. Sí, no somos amigas de traidoras. Pero chicas, ¿por qué son así? ¿Qué he hecho? ¿Todos listos para la lección? ¡Sí! La tarea del día de hoy va a ser hacer rodar estos dulces por toda la mesa y posteriormente atraparlos. El que lo haga de la peor manera va a ser castigado. Que Chris sea el primero. Ajá, ¿cómo es el más fuerte? Sin ningún problema. ¡Castigado! ¿Por qué? Debes atraparlos al final, no sobre la mesa. Chloe, ahora sigues tú. Pongan atención, que les enseñaré cómo se hace. Miren y aprendan. Vamos, vamos, vamos. ¡Yeah! ¡Todos vieron eso! Así es, ¿cómo se hace? ¡Eres una fregona, amiga! María. Buena suerte. La suerte es para los perdedores. Yo soy segura de mí misma. ¡Chin! Segura de sí misma, dice. Ahora, Emma. Venga. ¡Oh, sí le va a salir bien! No podemos permitir que esto suceda. ¡Un ratón! ¿Dónde está el ratón? ¡Se la creyó! Oh. Ay. Perdón. Ahora tendrás doble castigo por haber agredido a un guardia. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Más o menos. La lección ha terminado. Necesito acostarme. Tengo que hacer las paces con las chicas. ¡Toma eso! ¡Se lo merece! ¿Qué está pasando? ¡Jala más fuerte! ¡Lo estoy intentando! ¿Qué hacen? Actualizamos tu guardarropa. ¡Esa es mi camiseta favorita! ¡Pues ahora tienes dos! ¿Por qué hicieron esto? Por cierto, todo esto es tuyo. ¡Mis maquillajes! ¿Y tú? ¡Bolsa! ¡Mi bolsa! ¡Arruinaron todas mis cosas! Para que aprendas a no engañarnos y a salir escondidas con Chris. Pero si somos amigas desde la infancia y hasta vivimos en una habitación. Por cierto, ya no vivirás con nosotras. ¿Pero cómo? Toma. Bye, bye. ¿Pero dónde voy a dormir? En el pasillo. O en el sótano, con tus amigas las ratas. ¡No, no!
Saludos a todos, estudiantes. ¿Y este quién es? Este es nuestro director. Voy a ponerlos en parejas a todos. El desafío será revelar todos los globos lo más antes posible. Señor director, ¿dónde está Donnie? ¿Dónde está Donnie? Tiene una tarea importante. Entonces, la primer pareja será Chris y Chloe. Ve cómo le gano a tu noviecito. ¡Chloe! 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 ¡Chris! 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 En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Chloe! 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 ¡Chris! 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 ¡Cállate con tu Chris! ¡Él te dejará de todos modos! ¡Cállate! ¡Vamos, Chris! ¡Vamos, Chris! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Yeah! ¡Te dije que te ganaría! ¡Sí! ¡No! Guácala, ¿por qué me echas limón? Para que se te quite lo amargado, la siguiente pareja es María y Emma. ¡Ahora sí, mocosa! ¡Ya! ¡Valiste! ¡Vamos, tú puedes hacerlo! En sus marcas... ¡Ni siquiera te hagas ilusiones! ¡Ya lo veremos! ¿Listas? ¡Fuera! ¡Sí! ¡La victoria es mía! Castigo para Emma. Tú deberás dispararle con esta pistola. ¡Dale su merecido, María! ¡Esto es muy divertido! ¡Ah, suficiente! ¡María, para! ¡No! ¡No es suficiente! ¡Ya basta, María! ¡Eso es demasiado! ¡Ay, sí! ¡Ya vino a protegerla! Bueno, toma. ¿A dónde vas? Tengo un asunto. ¡Qué extraño! ¡Oh, chicos! ¡Déjenme pasar al baño! ¡No! ¡Por favor, me estoy haciendo! La entrada cuesta. ¿Cómo que cuesta? ¡Esta es una escuela! ¡Déjenme pasar! Ok. Vale, tome. Aún falta. ¡Eso es todo lo que tengo! Aún falta. ¿Mi reloj? ¡Pero es de oro! No, aún falta. ¿Pero qué más quieren? Muestra qué traes en la mochila. Esto es lo último que tengo. ¡Wow, Willis! ¡Mr. Teddy! Querido Mr. Teddy, con usted definitivamente no le tengo miedo a nada. Buenas noches, Teddy. Te quiero. Te quiero mucho. Volvió a mí. Pensé que nunca más te volvería a ver, mi osito tierno. Pero qué bobo. Bueno, diviértanse. Voy al baño. Mr. Teddy. ¡Ay, mamá! Tengo que esconder esto antes de que llegue Chris. Oh, Donnie. ¿Qué onda? ¿Dónde estabas? Yo estaba... no importa. Qué raro. ¿Qué tipo de tarea te dejó el director? Una tontería. Bueno. Uf, casi me cacha. María y Chloe se volvieron locas. ¿Qué pasa con ellas? No sé, se la pasan molestando a Emma. Hasta la corrieron del cuarto. Vaya. ¿Y por qué? No tengo ni idea. ¡Dame una galleta! Oh, sí, claro. Pues ya no hay. ¿Cómo hiciste eso? Magia. Eres solo un tacaño. ¿Qué se supone que es esto? Tal vez... nos quitaron el agua y ahora tendremos que bañarnos con botellas. Ahora su tarea es esquivar la botella con los ojos cerrados. ¿Qué? ¿Pero qué lección tan estúpida? ¿Quién quiere ir primero? ¡Chris! ¡Perfecto! ¡Todos me las van a pagar! ¡Comenzamos!
Chris, a la izquierda. Ahora a la derecha. De nuevo a la izquierda. Muy bien hecho. El siguiente. Yo quiero pasar. Comenzamos. Emma, ahora me vengaré de ellas por haberse burlado de ti. Chris, no hace falta. ¿Es todo? Ajá, es todo. ¿Qué te pasa? ¡Eso sí fue chistoso! ¡Claro que no! ¿Ya viste, Emma? ¿Por qué cambiaste a tus amigas? ¡Sí! ¡Él es cruel! ¡No es cierto! ¡No te acerques a nosotras a menos de un kilómetro de distancia! ¡Vámonos, María! Tienen razón, Chris. Será mejor que terminemos. ¿Qué? ¡No seas tonta, Emma! ¡Eso no cambiará nada! ¡Lo siento! ¡Mis amigas son más importantes! Chicas, ¿puedo pasar? ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Que no te quedó claro? ¡Ya no eres nuestra amiga! ¡Pero chicas, terminé con Chris y ahora podemos volver a ser amigas! ¿Terminaron? Sí, podríamos ver una serie si quieren. Traje palomitas. No, tú. Sí, por supuesto. Somos amigas de nuevo. ¿En serio? Sí, abracémonos. ¡Me alegro tanto! Pues nosotras no, perdedora. ¿En serio creíste que después de esto seríamos amigas de nuevo? Lárgate de aquí. Y llévate tus palomitas. ¡Qué groseras! ¡No puede ser! Ya cálmate, mejor siéntate y respira. ¿Cómo es que pudo haberme cortado a mí por esas víboras? Amigo, cálmate. Tal vez cambie de opinión. ¡Yo la amo de verdad! ¡Y ella me dejó como si nada! ¡Oh! Oye, a ese ritmo vas a destruirlo todo. No es mi culpa que sus amigas estén tan locas. Quiero vengarme de ella para que sienta lo que yo sentí. Hola, chicos. Oigan, tenemos que mover algo en nuestra habitación. ¿Y a nosotros qué? ¿Cómo que qué? Ustedes son fuertes y nosotras débiles. Tengo una idea. Yo les ayudo. Chris, pensé que me odiabas. Ya cambié de opinión. ¿Qué tal si quieres ser mi nueva novia? ¿Yo? ¡Por supuesto que sí! ¡Chris! ¿Te volviste loco? ¡Cállate! Vamos, muéstrame qué hay que mover. ¡Genial! Ahora sí, Emma se va a infartar. ¡Loser! Bonnie, ¿tú también? ¿No te has cambiado la ropa desde ayer? No, ustedes rompieron toda mi ropa. Se refiere a esto. ¡Ya me tienes harta! ¡Me choca! Buenos días a todos. ¡No manches! ¿Así es como dices amarme? Tranquila, bebé, si tú me cortaste. ¿Chloe? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? Ahora Chris y yo somos pareja. Así que muérdete de envidia. ¡Ah, qué maldita! ¿Lo ves? No soy la única mala amiga. Me las vas a pagar, Chloe. ¿Y si le damos su merecido juntas? ¿Qué dices? ¿Amigas de nuevo? Está bien, pero aún estás en libertad condicional. ¿Una vela? Entonces, ¿cuál es su tarea? Ahorita vendrá el guardia y nos lo dirá. Ajá, así que mejor cállate. ¡No le hables hacia mi novio! ¡Uy, parece que habrá pelea! ¡No te metas donde no te llaman! ¡Tú eres la que se mete! ¡Silencio! Esta es una escuela, no un ring. ¿Quedó claro? ¡Sí, señor Rojo! Entonces, tienen que apagar la vela con una almohada como esta, ¿ok? Así. ¡Wow! Emma, te toca.
Vamos, vamos. Yo sé que tú puedes. A ver cómo debe ser. Así o así. Y... ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué buena! María, ¿estás bien? ¡Auch! ¡Me duele la cabeza! ¡Tú! ¿Por qué me golpeas? No fue a propósito. Sí, claro. Y yo que quería reconciliarme contigo. Ahora sí, prepárate para que tu vida en la escuela se vuelva un infierno. ¿Por qué hiciste eso? ¡Fue mi culpa, no de ella! Cariño, no defiendas a esa buena para nada. ¡Emma, espera! ¿Qué? Ya casi me reconciliaba con María y lo arruiné de nuevo. Ahora estoy sola completamente. Debo esconderme para que no me encuentren y no se burlen de mí otra vez. ¡Qué día tan alegre! Ahora me lavaré y oleré a violetas. ¡Oh, violetas! La, 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 la. ¡No lo puedo creer! Ahora tú y yo nos vamos a bañar, mi pequeño patito. ¡No esperaba ver esto! ¡Hasta el guardia está feliz, de buen humor! ¡Y a mí nadie me quiere! Emma, por favor, no llores. ¿Tú? ¡Aléjate! ¡Por tu culpa golpeé a María! Lo siento, no pensé que resultaría así. Todo es por tu culpa. Si no hubieras venido a nuestra escuela, habrías seguido viviendo en paz. Pero al menos conociste la verdadera cara de tus amigas y te diste cuenta que te cambiarían por cualquier chavo. ¿Por eso empezaste a salir con una de ellas? ¡Ah! ¡Eres un traidor! ¡Ya basta! Empecé a salir con ella porque estaba enojado contigo, pero la verdad es que te amo a ti. ¡Suéltame! ¿Qué? ¿Tú me amas? ¿Todo lo que dijiste es verdad? Por supuesto. ¿Entonces me perdonas? Sí. ¿Significa que estamos juntos de nuevo? Por supuesto. Pero solo si tú quieres. ¡Sí quiero! Nuestra próxima lección. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están todos? Huyeron. ¡Qué mal que solo tú te quedaras! ¿Me estás hablando a mí? Bueno, empecemos sin ellos. ¿Qué hay que hacer? Primero deberán dibujar un cuadrado. Luego lamen la paleta. Dibujan una línea. Lamen de nuevo. Y dibuja. Y así sucesivamente hasta obtener un cuadrado. Comenzamos. ¡Ahora sí! Tendrás toda tu lengua llena de plumón. ¡Ya veremos! ¡Maldita sea! ¡Te dije! En cambio yo... ¡Yo muy bien! ¡Deja de burlarte de mí! ¡Vieja loca! ¡Tú eres la loca! ¡Loca! ¡Cálmense! ¡Ella empezó primero! ¡No! ¡Tú empezaste primero! ¡Lárgate! ¡No, tú lárgate! ¡A su habitación rápido! Mientras pensaré en un castigo para ustedes dos. Perdóname, no volveré a gritarte nunca. Todo bien, te ves linda cuando te enojas. ¿Y tú eres la perdedora? ¡Eres una fea y estúpida! ¡Te has visto en un espejo! ¡Déjame! Y yo que pensé que no las volvería a ver hoy. ¿Y tú por qué le estás abrazando? ¡Tú eres mi novio! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Chicas, esperen, esperen! ¡Yo soy el novio de Emma! ¡Salir contigo solo fue una broma! ¿Y tú en serio creíste que le gustaba? ¡Chico, te pela, apestosa! ¡Mugrienta! ¿Me perdí de algo? ¿Y tú dónde estabas? Estaba en... No importa. Como que tú te pierdes mucho con frecuencia. Y nunca dices dónde has estado. Creo que ya sé qué es lo que esconde. ¡La máscara del director! ¿O sea que tú diriges la escuela? No, yo no sé cómo llegó esa cosa ahí. ¿Cómo que no te creo? Confiesa de una vez. ¿O si no? Está bien, está bien, está bien. Mi papá es el director.
pero ahorita está de vacaciones y me pidió que estuviera al pendiente de todo. ¿Tu papá es el director? ¡Órale! Eso sí que está muy chido. Entonces no hay de qué preocuparnos. ¡No habrá más castigos! No tan rápido. Oficialmente soy yo quien dirige la escuela ahora. Así que recibirán sus castigos. Sobre todo por haberse burlado de Emma. ¿Quedó claro? No hablas en serio, ¿verdad? Estás bromeando. No podría ser más en serio. ¿Qué clase de castigo es este? ¡Hacer la limpieza por un mes entero! Es tu culpa, así que muévete. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Pero cómo eres torpe! ¡Apresúrate que aún te falta lavar los baños! ¿Y por qué yo? ¡Porque me cambiaste por Chris! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Me tienes envidia porque no te eligió a ti! ¡Bueno, ya! ¡Ya tuve suficiente! ¡Arregla todo tú sola! ¡Pero María! ¡Furioso! ¡Hulk! ¡Aplastar! ¡Basura ya! ¡Con este ya son 20 que rompes esta semana! ¡Hulk! ¡Aplastar! ¡Ah! ¡Soy más fuerte que tú! ¿Lo olvidaste? ¡No! ¡Hulk es un desastre! ¡Oh, vaya! ¿Pero qué te pasó? ¡Pero qué estúpido envoltorio! ¡Hulk no lo puede abrir! ¡Hulk está enojado! Bueno, todo. Cálmate, tranquilo. ¡Eso es! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa, amor! ¡Vamos! ¡Estoy cansada de caminar! ¡Yo también! ¿Por qué vamos al aeropuerto a pie? ¿Estás bromeando? ¡Nos están buscando! ¡No podemos tomar un taxi! Oh, ¡rayos! ¡De acuerdo, vámonos! ¡No voy a ir a ninguna parte! ¿Estás loca? ¡Tus padres son criminales! ¡Tenemos que salir del país! ¡Sí! ¡Y hay que salir cuanto antes! ¡Estoy harta de todo esto! ¡Nunca me preguntan lo que quiero! ¡Si no nos vamos ahora! ¡Papá y yo iremos a la cárcel! ¡Ay, padres! ¡Solo piensan en ellos! ¡No voy! ¡No voy a ninguna parte! ¡Sí! ¡Harley, vas a ir! ¡No discutas con tu madre! ¡Sin duda, de tal palo, tal astilla! Yo me quedo aquí. Ya que se van, buscaré otra familia. ¡Adelante! Ahora se volverá loca y regresará. ¡Oh, estos adolescentes! ¡Me veo en ella! Voy a llorar ahora. ¡Y no crean que volveré pronto! ¡No manches! ¡Tiene Emma! ¡Apaga la música! ¿De qué música hablas? ¡Desde tu cuarto hay mucho ruido! ¡Mis gritos están por toda la casa! Seguro lo imaginaste. Yo creo que deben de ser los vecinos. ¿Los vecinos, dices? ¿Olvidas que puedo leer la mente? ¡Oye! ¡Te dije que no leyeras mi mente sin mi consentimiento! ¡Y yo te pedí que no me engañaras! Si no fuera por tu superpoder, ni siquiera sabrías que te estoy engañando. ¡Me tienes cansada con tu música! Y tú a mí con tu amargura desearía tener mejor un hermano. ¿Sabes lo que haré ahora con tu bocina favorita? ¡Tan solo inténtalo! ¡Ay! ¡Emma! ¡Te vas a arrepentir de esto! ¿Te calmaste?
Bueno, como puedes ver, yo ya no estoy verde. Muchas gracias. Ese envoltorio de la chupeta no era nada. ¡Pues para mí sí! ¡Calma, calma! Piensa en el mar. En el mar. Mar, mar, playa, mar, playa, mar, playa. Sí, sí, el mar y el sol brillando. Bueno, ya. Oh, eso es genial, porque el dinero se va en reparaciones después de tus transformaciones. ¿En serio tú crees que a mí me encanta estarme convirtiendo en un monstruo? ¡No vas a poder alcanzarme! ¡Ah! ¡Toma esto, estúpido! ¡Correr no te salvará de mí! ¡Te mataré y te voy a meter a un sótano! ¡Inténtalo, a ver! ¡Oye! ¡No! ¡No sabes lo que te dices! ¡Te mataré! Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Oh, respira, Hulk. ¡Respira! ¡Niños! ¡Niños! ¿Qué? ¡Papá! ¡Ay, no! ¡Está a punto de convertirse en Hulk! ¡Estamos muertos! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Hulk! ¡Aplastar! ¡Niños! ¡Familia estúpida! ¡Puedo lograr todo sin ellos! ¡No necesito ni Jokers, ni Harleys! ¡Espera! ¡Yo también soy una Harley! ¡Upa! ¿De dónde salió esa mansión? Creo que esta gente rica definitivamente estará feliz con una nueva hija como yo. Soy solo un pequeño pececito. ¡Anthony! ¡Esto es una mala idea! ¡No tengas miedo! ¡Le leeré la mente! ¡Ajá! ¡Él está tranquilo! ¡Venga, vamos! ¡Hulk enfurecido! ¡Dame eso! ¿Qué es lo que planean? ¡Hulk! ¡Hulk está enojado! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Respira! ¡Respira! ¡Es solo música! ¡Todo está bien! ¿Sí? ¡Todo está bien! Estoy más tranquilo. Vamos, querido. Te haré un té relajante. Vamos, vamos. Ven, ven. ¿Te sientes mejor? Sí. Creo que los niños están fuera de control. Y además de todo, tienen superpoderes. ¡Exacto! Necesitamos al menos una persona en la familia sin superpoderes para equilibrar. Sí. ¿Y qué tal si adoptamos a un niño normal? ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! Espero que no sean los vecinos. Entonces, ¿qué hiciste ya? Pues, lo que pasa es que arañé el carro del vecino, pero solo fue un poquito. Vale, tenemos problemas. Vamos, y tú les explicarás lo que hiciste. ¿Quién llegó? Me pregunto quién habrá llegado. Hola, ¿de casualidad no necesitan un niño? Al parecer el vecino tiene miedo de enfrentarnos y envió a su pequeña dulzurita. ¿Cuál vecino? Hola, ¿necesitan una hija? ¿Cómo supiste eso? Acabamos de hablar de eso. Tenemos la cocina intervenida. Bueno, en realidad necesitamos a una hija. ¿Tienes superpoderes? No,
Bueno, por supuesto que soy súper, pero si se refieren a volar, ver a través de las paredes y esas cosas, entonces no, no tengo eso. Sabía que una chica común y corriente no le serviría. ¡Detente! ¡Es perfecto para nosotros! ¡Entra! Pues al menos pregúntenme mi nombre o fecha de nacimiento. ¿Pero por qué? ¿Ni siquiera van a comprobar si los horóscopos son compatibles? ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Harley Quinn, la más joven, pero puedes llamarme Harley. ¡Eso es excelente! Y bueno, ella es mi esposa, la Mujer Maravilla, y yo soy... ¡Ah! ¡Qué bueno que ya vivirás con nosotros! No asustes a la chica antes de tiempo. Todavía no deberías saber quiénes somos. Te lo dije, los vecinos llegaron para resolver lo del carro. ¡Ay! No se parece a nuestra vecina. Sí. Anthony y Emma, les presento a... Ella es Harley. La más joven. Así es, y ahora vivirá con nosotros. ¡Hola! Sí, mucho gusto. Al parecer, su superpoder es ser pequeña y rara. ¡Uy, uy, uy! ¡Mi superpoder es morderte los dedos! ¿Quién es esta loca? Mossy. ¡Ay! No los escuches. Definitivamente se harán amigos. ¡Obvio! ¡Ella va a regresar! ¡Muy bien, aquí viene! ¡Sí, sí, ya llegará! ¡Joker, llevamos 3 horas esperándola! ¡Ella ya viene! ¡Va a llegar! ¡Llegará pronto, pronto! ¡Joker, despierta! ¡Nuestra hija se ha ido por 3 horas! ¿Cómo que 3 horas? ¡Oh, no! ¡Ella nunca se había ido tanto tiempo! ¿Y si le pasó algo? ¡Nuestra hija está en peligro! ¡Ay, mijita! ¡Tenemos que salvarla! Compartirás habitación con Emma. Sí. Oh, ven, te ayudo. Oh, wow. Eso está pesado. Bueno, soy la Mujer Maravilla. La pondré por aquí. ¡Ey! ¡Mamá! ¿Por qué la trajiste aquí? Bueno, ¿en qué habitación debería ponerla? ¿Con Anthony? Oh, como siempre, me toca ceder. Oh. ¡No te preocupes, hermana! Harley, estoy tan contenta de que ahora vives con nosotros. Ajá. Ella está contenta, pero no le gusta su estilo ni su ropa. ¡Emma! Ay, ¿qué pasa, mamá? Solo leí tus pensamientos. ¿Qué hiciste qué? ¡Locuras! Sí, Emma realmente puede leer la mente. ¡Ah! ¡Solo no intentes entrar en mi cabeza! ¡No pienso en nada! ¡No pienso! ¡No pienso! ¡Ah! ¡Aterrador! Bueno, conversen y conózcanse y yo me iré. ¡Sí! ¡Gancho con la derecha! ¡Ahora sí te voy a ganar, papá! Soy un científico. Este juego para mí es pan con mito. Bueno, bueno. ¡Sí! ¡Gané! Lo siento, papá, pero eres un perdedor. ¡Hulk! ¡Está enojado! ¡Oh, no! ¡Mamá! 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 ¡Te dije que no me molestarás cuando estoy cocinando! ¡Hulk! ¡Está enojado! ¡Yo me voy al cuarto! ¡Vaya! ¿Funcionó? ¿Y qué fue eso? Bueno, resultó ser una gran manera de calmarte. ¡Sí!
suerte la mía con esta familia. Y está Emma. Está Cucu. Ah, espero que mi hermano no esté loco. Por cierto, es necesario comprobar qué hay de interesante en esta casa. ¡Oh! Esto se parece a la habitación de mi hermano. Y él no está aquí. Hola, hola. Ahora voy a revisar todo aquí. ¡Oh! Bien. ¿Y cómo funciona? Esto es una basura. Veamos. ¡Deja de tocar mis cosas! ¿Quién anda ahí? ¿Hombre invisible? Sí, invisible. Hola, ¿qué onda? Deberías haber visto tu cara. ¿Qué clase de poder es ese? Caminar por el techo. Bueno, solo hay un hombre araña. No solo puedo eso. Ni siquiera quiero saber qué más puedes hacer. Adiós. ¡Mi niña! ¡No estás por ningún lado! ¡Mi pequeño bebé! ¡Ah, ven acá! ¡Listo! ¡Ah, qué estás haciendo! ¿Qué estás haciendo? ¡Pegando fotos! ¡Tú misma lo dijiste! ¡Fotos de nuestra hija! ¡No tuyas! ¡Ah! ¡Lo hubieras dicho de una vez! ¿Estás usando una foto donde dice que te buscan? ¿Y cómo me veo? ¡Así no vamos a encontrar nunca a nuestra hija! ¿Qué estás diciendo? ¡Ella no se perderá! ¡Ella es nuestra hija! ¡Ella es Harley Quinn Jr.! ¡La extraño mucho! ¡Estoy cansada de correr buscándola! ¡Vamos, cariño! ¡Tienes frío! ¡Y necesitas descansar! ¡Necesitamos un refugio temporal! ¡Olis! ¡Uy, Harley! ¿Entonces te hiciste amiga de Emma? ¡Sí! ¡Somos mejores amigas! ¡Ya veo! ¿Conociste a Anthony? ¿Ese es el loco que trepa por las paredes? Está bien. Veo que conocerlo tampoco funcionó. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tienes algo para comer? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Sándwiches! ¡Recién los hice! ¡Sí! ¿Qué pasa con la salsa? ¡Tenemos ketchup! Prefiero salsa de queso, pero está bien, ketchup servirá. ¡Genial! ¡Pero qué diablos! ¡Ay, lo siento, cariño! Calculé mal con la superfuerza otra vez. ¡Demonios! Ya no hay salsa de tomate. ¡Genial! ¡Lo que faltaba! ¿Quieres papas fritas? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ups! ¿Estás bromeando? Lo siento. A veces no calculo mi fuerza. ¿Quieres que te haga un huevo? No, gracias. Comeré en otro momento. ¡Qué porquería de familia! Ni para divertirse en la habitación. Sin comida. Al menos escucharé algo de música. ¡Oh! ¡No manches! ¡No aguanto más! ¡Oh! ¡Oh, pequeña! ¿Por qué estás enojada? ¡No soy pequeña! ¡Tengo un nombre! ¡Harley Jr. o simplemente Harley! ¡Vaya, qué graciosa te ves enojada! ¿Qué? ¿Graciosa? Ok. Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Son auriculares rotos? ¡Arreglémoslos! ¿Qué te crees, ingeniero? Bueno, soy un científico. Espera. Bien, veamos. Entonces, esto puede ir aquí. ¡Maldito científico! ¡Hulk! ¡Hulk furioso! ¡Hulk enojado! ¡Hulk está enojado! ¡Vaya! Al parecer he escuchado...
escucharé música después. ¡Hulk! ¡Aplastar! ¡Anthony! ¡Te voy a matar! ¿Y ahora qué pasó? ¡Oye tú! ¿Qué hiciste con mi mochila? ¡Pero yo no hice nada! ¡Anthony! ¡Puedo leer tu mente! ¡Pero eso es hacer trampa! ¿Cómo voy a ir a la escuela con una mochila rota ahora? ¿Pero por qué exageras tanto? Sí, solo es un pequeño agujero. ¿Pequeño agujero? ¡Ya se salieron todos mis libros! Uy, eso ahora mismo lo arreglo. ¿Y qué? ¿Pero qué es lo que pasa? Se ve bien. Di en la escuela que esta es la nueva tendencia. ¿Estás bromeando? ¿Por qué demonios tocas mis cosas? ¡Tú también tomas mis cosas! ¡Tú todo el tiempo! ¡Tú siempre me estás molestando! ¡Familia loca! ¡Mala suerte entrar en una familia de superhéroes! Son incluso peores que mis verdaderos padres. ¡No más! ¡No lo aguanto! ¡Me voy de aquí! ¡Ay! ¿Por qué está tan pesado? A ver... ¡Veamos! ¡Oh, guau! ¡Esto es el dinero de mis padres! A ver, ¿y qué es esto de aquí? ¡Oh! ¡Mi bate! Pero por favor, no iré a ningún lado. Ahora me las arreglaré con mi hermano y mi hermana. ¡Todo el tiempo me estás! ¡Tú me gritas todo el tiempo por tonterías! Quizás para ti sea una tontería, pero para mí no lo es. ¡Uy, qué importantes somos! ¡No te soporto! ¡Y luego esta Harley me fastidia! ¡Harley también me fastidia! Así que a ti tampoco te gusta. ¡Claro que no! ¡Ella no encaja en nuestra familia en lo absoluto! ¡Ajá! ¡Incluso sus padres huyeron de ella! ¿Entonces podemos deshacernos de ella? ¿Podemos? ¿Los dos? Pues sí. ¡Otra vez! ¡Vamos! Ahora les mostraré quién manda aquí. ¿Qué es ese sonido? ¡La ciudad está en peligro! ¡Hulk nos salvará! ¡Genial! ¡Harley! ¿Por qué tienes un bate? ¿Dónde lo encontraste? Pues... esto... para protegerme contra los ladrones. Pensé que acababan de entrar. ¿Tú misma decidiste luchar contra ladrones? Sí, pues sí. Verás, yo... mejor me voy a estudiar. ¡Mujer Maravilla! ¡La ciudad! ¡Espera! ¿Nos llevarás? ¡Por favor! ¡No! ¡Son demasiado jóvenes! ¡Ah! ¡Hulk! ¡En camino! ¡Eso no es justo! ¿Qué quieren? Voy a comer. ¡El almuerzo está cancelado! ¿Cuáles son los trucos? ¡No vivirás en esta casa! ¡Tú no nos agradas! ¡Puedes irte o te acabamos! Emma, espera. ¿Por qué pasaríamos los dedos por su garganta? ¡Ay! ¿Es en serio? Primero, arreglen sus problemas, héroes. ¡Muérete, Harley Jr.! ¿Yo? ¿Están seguros? ¿Es en serio que te atreves a amenazarme con ese palo? Si esa cosa no vale nada. No vale nada, es lo que dices. ¿En
increíble. Tenemos mucho dinero, pero nos buscan, maldita sea. Y ni siquiera puedo alquilar el hotel más barato. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Lo tengo todo! ¿Por qué trajiste esto? ¿Cómo así? ¡Para que no nos roben! ¡Tu cabeza está completamente vacía! ¡Pues sí! ¡Parece estar vacía! ¡Ve a pegarlo de nuevo! ¿Quién te entiende? ¡Quería lo mejor, pero estás infeliz! ¡Siempre es! ¿Cómo engañamos a los niños? Finalmente podemos relajarnos. Sí, ya estoy cansado de hacerme el tonto como Hulk. Ya, si tú eres tonto. ¿Pero qué? ¿Quieres decir con que soy tonto? Estoy bromeando. Obvio no. Bueno, está bien. Hoy estoy tranquilo. Vamos a comer. Sí. Por cierto, ¿tomaste el dinero? No, pensé que lo tomaste tú. Oh, oh. ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hacemos? No voy a lavar los platos aquí. Bastante tengo con los de la casa. No entres en pánico, amor. Tengo una idea que incluso nos van a pagar. ¡Hulk! ¡Eres un genio! ¡Camarero! ¡Hay una cucaracha en la comida! Así será con cualquiera que se atreva a amenazarme. ¿Qué le hiciste a mi hermano? Yo no hice nada. Solo lo saludé con la mano y perdió el conocimiento. Ni siquiera quería golpearlo. ¡Uy! ¡Nos la pasamos genial! Así es, y fue todo gratis. ¡Mamá, papá! ¡Miren lo que acaba de hacer esta anormal! ¡Ay, no! ¡Anthony! ¡Anthony! ¡Despierta! ¡Anthony! ¡Papá, eres tú! Todo está bien. ¡En realidad, no! ¿Qué fue lo que hicieron? ¡Es culpa de Harley! ¡No! ¡Querían echarme de la casa! ¡Y tú me noqueaste con un bote! ¡Hulk! ¡Se enoja! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hulk! ¡Aplastar! Ay, ¡cálmate! ¡Respira! ¡Respira! ¡Soy más fuerte que tú! ¡Calma! ¡Cálmate! Ese Hulk es peligroso. Necesita estar aislado de la gente. Él no puede controlarse a sí mismo. ¿Dónde está Emma? De nuevo, algo está tramando. ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡No puedo escuchar nada! Tengo que mirar. ¡Están espiando! ¡Están completamente locos! ¡Mi maquillaje! ¡Rápido, cierra la puerta! ¡Sí! ¡Abran! ¡Abran! A Hulk le encanta limpiar pisos. Es relajante y estoy tranquilo. La 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 la. Estoy tranquilo, lo voy a limpiar. Estoy tranquilo, lo voy a limpiar. Bien hecho, te amo. ¿Qué significa esto? ¡Mujer Maravilla! ¡Hulk! ¡Respira! ¡Respira! ¡Hulk! ¡Enojado! ¡Respira entonces! Y recuerda que soy más fuerte que tú y que puedo atravesar el techo. Hulk no se enoja. Será mejor que te vayas antes de que derrames algo más. Me voy, me voy. Creo que está enojada. Sí. ¿De qué tienes miedo? Eres súper fuerte. Y en general puedes atarla a tu red. ¡Pium, pium! Sí, cómo no. Está loca. Ningún superpoder puede detenerla.
puerta puede detenerme? ¿Por qué estás sonriendo? Vamos, dime por qué estás sonriendo. Lee su mente o algo. Dime por qué sonríe. ¡Estamos muertos! ¿Tienen miedo? Deberían tenerlo. Ya verán lo que les haré. ¿No es necesario? ¡Por favor! ¡Están muertos! ¿Y dónde está mi bate? ¡Listo! ¡Publiqué los anuncios! ¿Y tú a dónde vas? A buscar a nuestra hija sola. ¿Por qué? ¡Nos están buscando! ¡Nos van a atrapar y nos meterán tras las rejas! ¡No me importa! ¡Tengo que encontrarla! Bien. ¿Dónde está el dinero? ¿Pero qué dices? ¡Carly Jr. se llevó la maleta con el dinero! ¡Ahora está claro por qué ella no ha regresado! ¡Está desperdiciando nuestro dinero! ¡Oh, no! ¡Vamos por ella! ¡Ayuda! ¡No pueden huir! ¡Ay, ayuda! ¿Qué les pasa? ¡Niños! ¿Qué les sucede? ¡Es Carly! ¡Casi nos mata! No es cierto. Soy una niña dulce. Ya me enamoré tanto de Anthony como de Emma. ¡Estás mintiendo! ¡Mamá! ¡Puedo leer la mente! ¡Incluso sin leer los pensamientos, todo está claro! ¡Están mintiendo! Bueno, pero es imposible que esta pequeña dulzura siquiera les hiciese algo malo. ¡Exactamente! Parece que vamos a tener que tomar medidas drásticas. Emma, trae mi cuerda de verdad. ¡Ajá! Entonces, Carly Jr., Anthony y Emma decían la verdad sobre ti. ¡Sí! ¡No lo soporto! ¡Qué pesadilla! ¡Se los dijimos! ¡Se los dijimos! ¡Sí! ¿Y por qué viniste a nuestra casa? ¿Realmente necesitas una familia? ¡No! Quería ganarme su confianza y luego robar todo su dinero. ¡Ay! Y ustedes estaban creyéndole a ella. Y Anthony y yo fuimos maltratados. ¿Y entonces ahora qué vamos a hacer con ella? Vamos a un refugio. ¡Intenten atraparme! Amigos, ¿creen que ellos pueden alcanzarme? Escriban en los comentarios. ¡No van a encontrarme! ¡Detente! ¡Aún no hemos terminado! ¡Voy a regresar! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Entonces tú tienes padres? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hija! Keep saying I'll be fine, but how you